Sí, mira, te comento que el albergue Bellavista siempre es el albergue que es para temporada de frío. Obviamente nosotros, así como hacemos la campaña de SOS Hidrátate, pues hacemos el SOS Abrígate. Entonces ya vamos a empezar con la recolección de donación de cobijas, de chambarras, de gorros, de bufandas, de calcetines, todo lo que es cosas para cubrirnos del frío. Porque lo que vamos a hacer va a ser en diferentes puntos de Mexicali poner como tendederos de ropa, de chamarras, de cobijas, para que la gente en situación de calle que necesite alguna cosa para cubrirse, tenga a la mano estas situaciones. Lo vamos a hacer extensivo, les vamos a platicar bien cómo está la idea que tenemos y pues vamos a empezar ya con la campaña de donaciones. Siempre el albergue Bellavista tiene una capacidad para 65 personas, ahí pueden irse a pasar lo que es la noche, tú sabes que hay camas, hay cobija y pues un lugar calientito donde estar. ¿Será el único que se va a habilitar? Por lo pronto sí, ya siempre el albergue ha estado en los inviernos al tope, cuando es el tope pues ya hacemos otra estrategia de los demás centros que nos podamos apoyar.